Buen día a todos, a todas y a todes. Tengan ustedes muy, pero muy buen día. Bueno, está llegando al final la campaña electoral y hay una enorme pelea entre la militancia y los medios de comunicación oligárquicos que intentan día tras día instalar falsedades, instalar mentiras. Miren, anoche hubo un hecho terrible en Ramos Mejía. Una pareja, un tipo de 29 años y una piba de 15, a los cuales capturó inmediatamente la policía de la provincia de Buenos Aires, asesinaron a un kiosquero en Avenida de Mayo, en Ramos Mejía. Un hecho repudiable que no merece otra palabra que la condena, ¿no? La policía resolvió el tema rápido. Los asesinos fueron rápidamente capturados. Después habrá que ver si las políticas de prevención fueron buenas o malas. Pero miren, no quiero dejar de compartir con ustedes cosas que de ese episodio me llamaron la atención. La primera de ellas, vi ahí a un público que no era de Ramos Mejía, porque les ponían el micrófono a los periodistas. Uno era de Villa Celina, el otro era de José Ingeniero, el otro de Villa Madero. Había poca gente del lugar, pocos vecinos de Ramos. Y además cantaban consignas políticas a coro. Daba la impresión que todo ese escenario tenía cero espontaneidad, ¿no? Y lo que más me llamó la atención, que los medios y esa barra brava que se había armado ahí, culpaban a Cristina del episodio, que Cristina era la culpable de ese asesinato. Yo dije, qué loco esto, ¿no? Me sonaba por lo menos raro, por lo menos raro. Digo, querer presentar a la matanza como la madre de todos los quilombos, y es medio jodido. Yo nací en la matanza hace 64 años, siempre cuento casi de manera cómica que toda mi vida viví en las barriadas populares de la matanza, y que la única vez que me asaltaron en toda mi vida fue en Ámsterdam, en Holanda, que me robaron un cochecito de alquiler, un Fiat Uno, que dejé estacionado en la puerta de una universidad. En Holanda me robaron por única vez. Digo, los medios, cuando mataron a Santiago Maldonado o a Rafael Nahuel, ¿hicieron lo mismo? Digo, la cosa utilitaria en los temas de seguridad me importa poco. Miren, yo con Bernie tengo mil diferencias. Es más, me parece que en algunas cosas tiene una concepción extremadamente derechosa de la seguridad. Ahora, que el tipo se la banca, se la banca. Fue al lugar del episodio, puso la cara, lo maltrataron, lo empujaron, y el tipo estaba ahí. Digo, y hoy la van a seguir con este tema, ¿no? Claro, están perdidos porque soñaban una paliza y no va a haber paliza el domingo. Las diferencias entre unos y otros son muy exiguas. Y hay un tema que el macrismo no puede detener,
que es el tema económico, que es el tema económico. Este tema de la deuda externa, este tema de los 54 mil millones de dólares tomados de deuda por Macri, y que bueno, son el eje de cara al futuro de la problemática más grave que nos toca vivir, y donde esto requiere definiciones muy serias y muy contundentes, ¿no? Te hablan del día 15, de la derrota y de qué sé yo, y la verdad, yo camino la calle y no olfateo nada de eso. Veo bien la provincia de Buenos Aires, es más, creo que la provincia de Buenos Aires, si todo el peronismo actúa con responsabilidad, vamos a ganar la provincia de Buenos Aires, que es como ganar la mitad de la Argentina, ¿no? Por más de que los cordobeses o algún otro se enoje, ganar la elección en la provincia es ganar el 47% del padrón nacional, ¿no? Por eso es muy importante lo que está pasando. Veo mucho trabajo militante, mucha responsabilidad. Yo mismo ando por las calles repartiendo boletas en mano y la gente se sorprende. Vos también, Delia, sí, yo también. Todos tenemos que hacer el enorme esfuerzo militante el domingo de ganar para asegurar el cambio de verdad en la Argentina, el cambio económico, el cambio político, el cambio de verdad, el cambio en términos de justicia social, de igualdad, de democracia económica, donde, bueno, salgamos de la pandemia con todo. Claro, la pandemia recién está mainando y recién estamos saliendo de esta durísima situación, pero está bueno, está muy bueno que lo hagamos con toda fuerza, con toda contundencia. Miren, yo acabo de publicar, un poco en broma y un poco en serio, la comisión directiva de Juntos por el Cambio, ¿no? Paolo Roca, 9.700 millones de dólares, Bulgeroni, 7.300 millones de dólares, Pérez Compán, 3.900 millones de dólares, Eduardo Urnequian, 2.700 millones de dólares, Alberto Roemers, 1.800 millones de dólares, Marcos Galperín, 1.600 millones de dólares, Federico Brown, 1.300 millones de dólares, Héctor Manieto, 1.000 millones de dólares, Mauricio Macri, 540 millones de dólares, Nicolás Caputo, 500 millones de dólares, Marcelo Midlin, 360 millones de dólares. Bueno, esta es la comisión directiva de Cambiemos. Cambiemos y el macrismo trabaja para este puñadito, para los dueños de la Argentina. Digo, no dejes que te manipulen todos los medios, la inmensa mayoría de los medios que trabaja para ellos y que quieren que vos votes en contra de tus intereses y en contra de tu familia. No permitas eso, defendete, no seas pasivo, trabajá mucho, milita con tus vecinos, con tu familia, con tus amistades. No le des la vuelta a la cara a esto. Ayer me causó mucha gracia en el programa de Majul. Como ves, Majul, claro, hay que ver al enemigo, hay que ver a estos tipos, qué es lo que dicen. Bueno, ahí estaba Luis Juez. Entonces Luis Juez nos acusaba a los kirchneristas de ladrones. Yo no podía escucharlo, no podía creer lo que escuchaba. Nos acusa a los kirchneristas de ladrones. Un chico que tiene de jefe político a Mauricio Macri,
a Mauricio Macri, ¿podés creer? Bueno, así estamos. La octava está en el aire, queridos y queridas oyentes. ¿Será plata o culo?, dicen los gauchos. Sos vos el que decidís. No dejes que te manoseen, que te mientan, que te manipulen. Abrazo grande, hasta mañana.